política que nos acompaña ya desde los estudios de Guayaquil. Silvia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, también con un amplio bagaje en la política y seguramente con diferentes momentos, ¿no? Políticamente hablando, y para usted también esta consulta popular debe tener un trasfondo especial. ¿Era necesario esta consulta popular para marcar la ruta de ciertas funciones del Estado? Bienvenida. Muchas gracias, hola Mariuxi, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo estoy en una fiesta. A veces dicen, ¿no?, que esta es la fiesta de la democracia, las elecciones. A veces es una fiesta, a veces no es una fiesta. A veces uno va absolutamente triste, casi de luto, porque ninguno de los dos le gusta y a veces quiere hasta votar nulo. Esto sí es una fiesta, porque estas elecciones, esta consulta, nosotras lo pudimos pedir y lo pedimos y lo exigimos en las calles. Este es el resultado de toda una movilización que se vino dando desde el año 2015, justamente cuando vimos que iban a cambiar la constitución de una manera inconsulta, ilegal, inconstitucional, para clavarnos la reelección indefinida. Entonces esto sí realmente es una fiesta, es un gran momento, es de una gran felicidad. Estoy absolutamente segura que en la pregunta de la reelección va a ganar el sí, y eso es un mensaje importante. Silvia, pero no es lo que le conversaba al doctor Enrique Ayala, no es la ciudadanía que debería elegir. Muchos tal vez la estén escuchando en este momento y debe decir, bueno, Silvia está contenta, por supuesto, porque estuvo anulada tal vez en algún momento por todo el discurso del expresidente Correa y no tuvo ese chance o ese espacio, y ahora el presidente Lenín Moreno está abriendo la cancha a todos esos detractores de la oposición. ¿Se siente así? Bueno, Mario, en mi trabajo no es exactamente mi preocupación principal que yo esté anulada. Yo trabajo con el tema de defensa de derechos humanos. Entonces a mí me produce me molesta que anulen a los estudiantes, profesores, sindicalistas, a los gremios, a indígenas, ecologistas, a las mujeres feministas, a los pueblos, a las naciones, a los LGBTI. Entonces ya todos nos están anulando. No es así de buen día. Es al pueblo. Se estaban vulnerando, violando derechos humanos, y eso es lo que a mí me indigna. Por eso estoy tan feliz ahora. ¿Cuál es el resultado que usted cree que va a tener el país, ¿no?, en todo sentido, anímicamente, en la psicología social, políticamente, lo decía yo, en las funciones del Estado, en la Asamblea Nacional, en la ruta del mandato presidencial? ¿Cuál es el resultado post-consulta que se espera? Hace un momento Enrique decía que tenemos un presidente que aparentemente es sensible al diálogo. Bueno, esto es una manera de dialogar con el presidente. Las elecciones, los resultados, lo que estamos diciendo desde las organizaciones sociales, es un tema de diálogo. Entonces es una manera de decirle, esto no es un cheque en blanco, Lenín Moreno. Esto es un decir, aquí estamos, no queremos ser pisoteados, queremos tener una opinión y sobre todo queremos recuperar ese poder del pueblo, que es importantísimo en la democracia. En la democracia no es el tema de votar cada 4 años o yo qué sé, no. Es decir, tenemos una voz, tenemos un voto y tenemos una decisión. No nos puedes vulnerar, no nos puedes pasar por delante. Y de pronto, esta persona que nos estuvo pasando por encima durante tantos años, que es Rafael Correa, puede entender, si es que tiene la capacidad, que tal vez no lo tenga, de que el pueblo está hablando. Se cansó de sufrir vulneraciones, de no ser escuchado y de tener a este elemento poderoso, autoritario y bastante poco democrático, que fue Correa, al mando de todas las funciones del Estado. Doctor Silva hablaba de este cheque en blanco, ¿no? Y bueno, y de hecho, porque para quienes estaban apoyando el no durante la campaña de esta consulta popular, en la pregunta que se refería al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, decía, bueno, pero es que entonces el presidente Lenín Moreno se quiere apropiar realmente de todas las autoridades de control, va a nombrar a dedo a fiscal, a contralor. ¿Es así? ¿Es cierto esto? Bueno, Silvita, un abrazo inmenso. Y desde luego, mutuas felicitaciones. Con Silvia nos hemos encontrado en la lucha en las calles, en la resistencia por los derechos humanos. Este éxito del sí, insisto, no es solamente el éxito del presidente Moreno, que no puede apropiarse del sí. Él tiene una cuota en ello, la valentía de haberlo planteado. Pero es la lucha, la movilización social, los trabajadores, los indígenas, ya lo mencionó Silvia, todo un conjunto de la diversa sociedad ecuatoriana que se ha reivindicado en esta consulta, que ha visto que aunque es limitada y modesta, de todas maneras abre puertas y sobre todo pone coto al autoritarismo.
y por eso merece felicitación el Ecuador y quienes han luchado años por esto. Ahora bien, yo lo que creo es que hay que plantearse un punto fundamental, y es que Rafael Correa no puede adjudicarse el que cuando gobernó había participación, no se nombraba de él. Eso es cínico. Si él mismo dijo que va a meter una mano en la justicia, y lo hizo alevosamente. No hay más que ver la lista de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para darse cuenta de quiénes eran nombrados. ¿Quiénes eran nombrados? El consejo, exasesores, parientes y personas sin ninguna representación. El gran problema de ese consejo, que yo creo siempre, sigo insistiendo que no debe existir, y que el paso que se está dando es un buen paso para que vayamos a reinstitucionalizar el país, eliminando ese consejo a la larga, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ese consejo no tiene ninguna representación. ¿A quién representa? No representa a nadie. La sociedad ecuatoriana se representa a sí misma. No necesita un consejo nombrado a dedo por el gobierno de turno para ser representada. Las sociedades empresas, los sindicatos, las cámaras de la producción, las organizaciones indígenas, los colegios profesionales, esas son la representación de la sociedad ecuatoriana que debe ser acogida y respetada. Y si el presidente Moreno quiere gobernar consultando, tiene que establecer un mecanismo de diálogo directo con esos sectores sociales, con los cuales dialogaba Roldós, con los cuales dialogó Rodríguez Lara, que era dictador, con los cuales presidentes como Osvaldo Hurtado en su momento dialogaron. Es decir, podemos mencionar otros, yo solo he mencionado algunos, pero esa es la sociedad ecuatoriana. No se necesita un poder ventrílocuo que represente a la sociedad. La sociedad tiene su propia representación. Eso es muy importante asimilarlo, y ahí entenderemos toda la perversidad de las reformas correístas que estatizaron la sociedad. Yo soy socialista y no puedo... Y como socialista estoy en contra de que se estatice la sociedad. Eso es fascismo. Quiero preguntarle también a Silvia, no sé si escuchó la entrevista que le realizamos a Santiago Cuesta, en donde de alguna forma estaba dando a conocer ciertos resultados, ¿no?, en diferentes provincias. Si es que alguno de estos líderes políticos que acompañan al expresidente Correa fueran candidatos nuevamente a alcalde o a prefectos de su provincia o de su ciudad. Si le recuerda usted cómo inició este movimiento de Alianza País, como un outsider político que realmente dio un remesón, ¿no?, dentro de las figuras que ya estaban de alguna forma mucho tiempo, largo tiempo en la política ecuatoriana. ¿Qué queda de eso? Hemos visto hace poco que habían hecho una desafiliación masiva, estaban peleando prácticamente que sí por los colores, por el logo, por el nombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo se lee ahora todo esto que está sucediendo? ¿Sería la consulta popular, Silvia, una estocada final a lo que fue Alianza País? A ver, eso no lo sé. Lo que sí sé es que esa desafiliación masiva fue de 10 personas. No sé qué tan masiva puede ser una desafiliación en que habían gente que se la contaba con los dedos de las manos. Pero, a ver, sí, el movimiento Alianza País empieza siendo un movimiento muy diferente a lo que habíamos visto en el tema de política ecuatoriana, como quien dice... Lo que teníamos era vanguardista, teníamos justamente mucha gente de las organizaciones sociales, gente de la academia, intelectuales, activistas, que venían con ideas diferentes, nuevas, de avanzada. Eso me pareció tremendamente seductor, necesario y democrático. ¿Qué queda de eso ahora? Correa se peleó con todo el mundo, porque con sus aliados, la gente de izquierda, los ecologistas, los indígenas, los feministas, los sindicalistas, todo el mundo. ¿Qué queda y qué quedó de Alianza País? Yo te diría que, tristemente, a una persona muy autoritaria que era Correa, rodeado de un entorno absolutamente corrupto que en este momento está saliendo y que debió haber salido hace tiempo, porque no tuvimos ningún tipo de nivel de fiscalización y de control en el tema de la corrupción en el Ecuador. Entonces es como que lo que empezó maravillosamente bien, con ideas, con democracia, con derechos, con un eje de derechos humanos que era la Constitución de Montecristi y que así fue, se convirtió en un movimiento muy sucio, muy corrupto, tremendamente autoritario y especialista en violentar los derechos humanos de la ciudadanía. ¡Qué tristeza! Pero digamos que así sucede a veces cuando tú tienes el poder, no lo cedes, no negocias y tampoco te toca, no sé, pues cambiar cuando no le haces caso ni a la Constitución que tú creaste y la violas sistemáticamente. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos en este espacio de entrevista. Doctor, también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nosotros con más invitados, entrevistados.